Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este resumen informativo donde vamos a acercarles todas las noticias que acontecen en nuestra ciudad en el ámbito municipal. Como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Jeremías Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo denominado Panorama Cotidiano, donde estaremos repasando todas las actividades que se impulsan desde las diversas áreas y secretarías del municipio local. Y como lo hacemos habitualmente, les anticipamos que hoy en nuestra sección de entrevista en profundidad vamos a conocer en detalle cómo es el funcionamiento y los distintos servicios que se ofrecen desde la Dirección de Defensa Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad. Y bien, antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, vamos a repasar los principales titulares de esta semana. Aportes a la industria petrolera. El municipio, junto al INTI, avanza en la restauración del edificio de TIPSA, donde funcionarán los laboratorios más importantes de la Patagonia. Municipio y SCPL. Autoridades municipales se reunieron con la sociedad cooperativa para agilizar la puesta en marcha de las cuadrillas de mantenimiento en redes de la ciudad. Día de la construcción. El intendente acompañó a los trabajadores de la construcción en su día, participando del acto central que organizó la delegación local de la UOCRA. Consultorio móvil. La Subsecretaría de Salud puso en funcionamiento el tráiler que recorrerá los barrios, brindando atención médica y sanitaria. Obras para Barrio Saavedra. Se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de la primera etapa de una serie de obras que buscan dotar de mayor infraestructura vial al sector. El intendente Néstor Di Pierro, junto a autoridades municipales, visitó las instalaciones del edificio TIPSA, donde se está llevando a cabo la obra para el futuro laboratorio de caudal que permitirá potenciar la industria del petróleo y gas de la región. Sobre el tema, esto nos comentaba el jefe comunal. Primero quiero agradecer la decisión de la presidenta, de nuestra compañera presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de Débora Giorgi, nuestra ministra nacional, del impulso que le dio José Luis, Daniel y toda la gente nuestra para que esto sea una realidad, ¿sí? Para nosotros poder contar con un laboratorio de esta característica en Comodoro, en la actividad que es motorizadora de toda la región, es sumamente importante. Y aparte, recuperar un edificio histórico. Hoy recién veníamos hablando con José Luis, con Daniel, con Beto, con todo. Eso tiene piedra del Cerro Ormite y tiene más de 100 años este edificio. O sea que es recuperar también, cuando uno habla de la recuperación de los patrimonios culturales, como venimos haciendo, recuperando la identidad de lo que era Comodoro Rivadavia, esto es parte de la recuperación de la identidad. Por eso, simplemente, gracias José Luis, hacerle llegar a Débora, una amiga de Comodoro que siempre, cuando le hemos ido a golpear la puerta a ella, José Luis, siempre estuvo presente, siempre nos da una mano, siempre viene. Ella sabe que esta es su casa y obvio a nuestra presidenta que dijo ese edificio hay que reciclarlo porque es parte de la historia de Comodoro y porque ahí va a estar hoy el laboratorio más importante de toda la actividad petrolera en el país, ¿no? Esto no solo va a ser un desarrollo en la región, sino que va a generar fuente de trabajo. Tenemos muchos chicos nosotros que están en la actividad, que están estudiando y que van a tener la posibilidad de tener una salida laboral y no tener que emigrar hacia otro lado, ¿no? Del mismo modo, el vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, José Luis Esperón, agradeció al municipio por la colaboración que brindó para concretar el proyecto del laboratorio que estaría inaugurado en los próximos 60 días. Agradecer al intendente que se acercó a ver lo que venimos gestionando ya hace 3 años. Esto fue un logro, restaurar un edificio de 1912 para poder nuestros laboratorios, que van a ser los más importantes en la Patagonia y referencia a nivel nacional. Venimos trabajando con la Agencia de Comodoro Conocimiento en todo, ahí estamos cobijados por el señor intendente y todo su equipo, y agradeciendo esta posibilidad que nos dieron al INTI de poder proyectarnos en la Patagonia y crear el Centro INTI Petróleo. El 6 de marzo se cumplieron 3 años de la creación del Centro INTI Petróleo. Estas acciones las queremos seguir repitiendo y bueno, ya estuvimos recorriendo hoy el edificio que está
en 60 días aproximadamente listo como para la primera etapa estar concluida. Es un laboratorio de primera tecnología, va a ser el más importante que tiene la Patagonia en cuanto a sus capacidades técnicas. Ya están funcionando parte de los laboratorios en la Agencia Comodoro Conocimiento que se van a estar inaugurando para la Expo, y tenemos también en junio o julio la inauguración de este edificio y la licitación de la segunda etapa, que es las oficinas y laboratorios que van contiguas a este edificio. La obra total va a tener, del edificio en sí, va a tener aproximadamente 15 millones de pesos entre la primera y la segunda etapa, y lo que es en laboratorios va a superar los 4 millones de dólares, porque es material importado, y parte de material importado y parte de material nacional, pero de alto costo y de alta calidad. Cambiando de tema, el intendente Néstor Di Pierro se refirió a las demoras en la implementación del sistema de cuadrillas para el mantenimiento de las redes en la ciudad, que fue logrado gracias a un convenio que firmó el municipio con el ENOSA. Sobre el tema, esto nos decía el jefe comunal. Las cuadrillas tendrían que haber estado funcionando hace un mes y medio, dos meses. Sí, bueno, faltaba una autorización del consejo, lo sacó el consejo. Hoy hay reunión del consejo directivo de la cooperativa y espero que pongan en funcionamiento las cuadrillas y los Vactor, ¿sí? Ya me comuniqué yo ayer con la empresa Ford Piper, que es la que va a proveer los Vactor, que es la empresa que vino, hizo todo el sistema de cámara, de cloacas, de redes y todo, y esperemos que rápidamente se pongan. Yo soy un defensor del sistema cooperativo, pero cuando la burocracia dentro de los estamentos es muy grande y hay que pasar por muchos estamentos y muchas opiniones para tomar decisiones en beneficio de la gente, a veces los tiempos de las decisiones no son los tiempos de la gente, y eso es lo que creo que pasa. Yo creo que en el futuro, en la próxima gestión, hay que sentarse y rever el funcionamiento de la cooperativa. Lo digo convencido totalmente, porque no se puede estar... primero que creo que hay que recomponer la estructura técnica de la cooperativa. Segundo, que no se puede, para tomar decisiones que son para ayer y soluciones que son para ayer, que haya todo un esquema de opiniones, y también me parece que hay que cambiar el estatuto de la cooperativa. No puede ser que haya nombramientos de delegado. Yo creo que después a veces hay que llamar a asamblea de delegados. Todo muy pesado cuando la ciudad necesita respuesta y soluciones rápidas. Luego de mantener una reunión con el intendente, el gerente general de la sociedad cooperativa, Raúl Chicala, pidió disculpas a la comunidad por la demora en la implementación de las cuadrillas, anunciando que las mismas se pondrán en marcha el próximo 4 de mayo. Fue una reunión de trabajo para tratar de cómo empezamos a trabajar con las cuadrillas para poder reparar un poco todas las pérdidas que tenemos en la ciudad. Y también el tema de los camiones. Todo repasamos un poco los contratos que firmó el intendente con la gente de Lenosa. Y fundamentalmente tuvo abocada eso, la reunión. El intendente manifestó durante la semana que había una burocracia que trataba que estos convenios se apliquen rápidamente. Así es, y bueno, fundamentalmente también le pedimos disculpas por eso, porque es cierto que pasó eso y es cierto que estuvimos un poco demorados. Pero bueno, ya creo que estamos en carrera y podemos empezar cuanto antes. Y la semana que viene terminamos de hacer todos los papeles y estimamos que ya estarán en la calle el 4 de mayo, que es lo que vamos a cobrar con el señor intendente. Son 5 equipos de trabajo que exclusivamente se van a dedicar a pérdidas, a todas las pérdidas que ustedes ven que hay en la ciudad y que hay que repararlas cuanto antes. Así que solamente eso se van a ocupar, y bueno, y después los camiones de vacío, de alto vacío, que son también para reparar líneas de conducción y líneas de agua y de cloacas. Nos vamos a tratar de cambiar la metodología para que no pasen estos atrasos, porque hacemos un gran esfuerzo, el intendente hace un gran esfuerzo para conseguir los recursos y después nos demoramos y no lo sabemos aprovechar. Entonces bueno, eso es lo que hemos charlado para tratar de agilizar lo que más se pueda todas estas cuestiones. ¿Cuál es la opinión o qué le han remarcado los concejales presentes? No, es más de lo mismo, exactamente lo mismo que estoy comentando. Como siempre y por suerte nos apoyan y nos van a seguir apoyando, y bueno, ellos quieren ver respuesta y es lo que no vieron hasta ahora, y bueno, y asumimos nuestra culpa, no nuestra responsabilidad. Con motivo de conmemorar el Día de los Trabajadores de la Construcción, la UOCRA comodorense organizó un acto central que se llevó a cabo en la plazoleta Compañero Marcial Paz, ubicada en las avenidas Estados Unidos y Kennedy. Allí estuvo presente el intendente Néstor Di Pierro, quien manifestaba lo siguiente. Orgulloso de poder estar acompañando a los trabajadores de la construcción, a Raúl Silva, a Rubén Crespo, a todo el consejo directivo, cuerpo delegado y a todos los compañeros
porque la verdad que hacía años que no se había un acto de la UOCRA de esta magnitud, y acompañando a dirigentes, porque acá había dirigentes de otras organizaciones hermanas, sindicales, trabajando todos juntos en esto, ¿no? Hoy conmemorando al fundador de la UOCRA en Comodoro, al compañero Marcial Paso, y está su esposa, están sus hijos, acá a Ramón Eluyo Benítez, que fue otro gran hacedor de la UOCRA. Y hoy, orgulloso de estar acá porque nosotros hemos logrado cosas importantes en esta ciudad, entre la dirigencia política y sindical. Cuando uno ve lo que está pasando en nuestra provincia hermana, donde se están enfrentando trabajadores, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de que los conflictos, porque es un logro de todos esto y un compromiso de todos, lo dirimimos en la mesa de diálogo, ¿no? Así que eso habla de la madurez de la dirigencia sindical, habla de la madurez de la dirigencia política, porque en definitiva, cuando hay enfrentamientos, cuando no hay acuerdo, los que siempre pagan los platos rotos son los trabajadores, ¿no? Desde la Subsecretaría de Salud se puso en funcionamiento el consultorio móvil para la atención primaria y sanitaria de la población en esta primera oportunidad en el barrio Sismográfica de Kilómetro 3, donde estuvo presente el viceintendente Carlos Linares, quien aseguró que para la gestión municipal la salud de los comodorenses es fundamental. Tratar desde el municipio acompañar y apoyar la política de salud, porque si bien la política de salud en su contexto general está bajo la órbita de la provincia del Chubut, sin duda que el municipio, bajo la Secretaría de Carlos, le estamos dando una impronta de tratar de llegar a todos los barrios. Este es una prueba piloto que estamos empezando a hacer ahora. Sin duda la idea nuestra es tener nuestro propio trailer para movilizarnos a los barrios, a los lugares más carenciados, con todas son las campañas de vacunación, con todo lo que se necesita para el bienestar de los ciudadanos. Así que hoy vamos a tener una prueba piloto estas dos semanas, bueno, y después iremos trabajando junto con Carlos para planificar cómo avanzamos de acá en más, amén de que ya se están licitando y puesto en marcha dos nuevos periféricos, uno en la fracción 14 y otro en el kilómetro 14, que ya están licitados. Eso yo pienso que antes de fin de año ya van a estar los dos en marcha, ¿no? Nuestra salud de todos los comodorenses para nosotros es fundamental. Y si uno tiene armado un sistema de llegada donde la madre pueda traer a su hijo o cualquier abuelo se pueda venir a medir la presión, todo esto que se le llega al vecino, que lo tengamos cerca del vecino, sobre todo en los barrios más alejados de Comodoro Rivadavia, es un beneficio para ellos. En relación a este tema, el subsecretario de Salud, Carlos Catalá, explicó los objetivos centrales de esta iniciativa, manifestando que la idea central es poder llegar a los vecinos que no cuenten con centros de salud cercanos a sus hogares. Originariamente habíamos pensado en abarcar dos semanas, porque el objetivo en un principio era cubrir Plan Nacer, Asignación Universal, las vacunas y algunos controles, pero después fuimos viendo que ya que estamos entrando en los domicilios de la gente del barrio y estamos haciendo una encuesta con un relevamiento donde figura todo, como hicimos antes en el barrio Estela Maris. Queremos ver el tema de la escolarización, ver qué población tenemos, adultos, chicos, el tema de la cobertura de las vacunas, la cantidad de mascotas que hay, los servicios, agua, cloaca, todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea nuestra es, si vamos a entrar a pocas casas, no nos sirve como dato confiable de lo que es el barrio en realidad. Así que yo tomé la decisión de que nos vamos a quedar en el barrio por un mes. ¿Por qué? Porque la primera semana los agentes sanitarios empiezan a hacer el relevamiento con las encuestas estas en la casa. Después vemos cuáles son los profesionales que tenemos que destinar que vayan, según la especialidad que tengan. Y bueno, la idea nuestra es completar todo. Como en ese momento nos sirvió los datos del barrio Estela Maris, ya que entramos en el barrio y tenemos la posibilidad de utilizar este tráiler que nos prestó UGA Sociedad Anónima, bueno, ya que lo tenemos instalado en el barrio, vamos a sacarle todo el provecho posible y después nos trasladamos a otro lugar.
Por su parte, el vecinalista de Sismográfica, Hernán Barrientos, agradeció a la comitiva municipal por darle la posibilidad de ser el primer barrio que cuenta con este servicio gratuito, al tiempo que convocó a los vecinos para poder realizar las consultas necesarias. Muy agradecido al doctor Catala que nos haya dado la posibilidad de ser el primer barrio de tener el tráiler de salud. Bueno, invitando a los vecinos, ¿no?, que aprovechen estas dos semanitas que va a estar el tráiler acá. Y bueno, es para nosotros una enorme satisfacción, ¿no?, de tener esto por primera vez. Y más que el barrio cuenta con mucha gente mayor, ¿cierto?, y muchos chicos. Así que creo que va a venir bien para, y más en esta época de invierno. ¿Aproximadamente cuántos habitantes, cuántas familias hay aquí en el barrio? Y alrededor de 230 familias tenemos en total en el barrio. El periférico más cercano lo tenemos sobre la Ruta 3, la Avenida Libertador. Así que por ahí, como están los días ya medio frío y todo eso, salir con los chicos tan temprano para hacer una vacunación o cualquier otra consulta a un pediatra, se dificulta. Ahora tienen la posibilidad de tenerlo acá cerquita dentro del barrio. Así que bueno, la invitación a todos los vecinos que aprovechen esta oportunidad que nos está dando el municipio hoy de tener este tráiler. Y bueno, que se acerquen por lo menos a hacer todas las consultas que tengan necesarias. En el marco del evento evangelista que tuvo lugar la semana pasada en el predio ferial, el viceintendente Carlos Linares hizo entrega al pastor Carlos Anacondia de la llave de Comodoro Rivadavia, presente que se otorga a las personalidades destacadas que visitan la ciudad. En la oportunidad, esto dijo el vicejefe comunal. Para todo Comodoro, no solamente para los que creen o no creen en él, para todo Comodoro venir una persona que es una palabra en el mundo, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, que hoy pise el suelo comodorense y que venga a dar la bendición, a acompañarnos a nosotros en esta lucha que tenemos todos los días para que el ser humano viva cada día mejor, para nosotros es un orgullo. Todo lo que colaboremos, pongamos este granito de arena, venga de donde venga, sin descripción, ni separando credos, ni religiones, ni color de piel, ni nada. Tenemos que trabajar en esta gran comunión que necesitamos los comodorenses, y me parece que esto es un hecho histórico para Comodoro Rivadavia. Hoy tenemos un predio ferial con mucha fe, con mucha gente, colmado de esperanza, que me parece que es lo que necesitamos los comodorenses, ¿no? Le entregamos lo que nosotros llamamos la llave de la ciudad, que se lo entregamos a personalidades del mundo o del país que nos visitan, y bueno, hoy sin duda que era un hecho más que loable, ¿no? Más que presente, entregar este medio. Así que nada, agradecer muchísimo todo lo que hacen en silencio las iglesias en los barrios, en el día a día, rescatando a nuestros chicos de la drogadicción, del mal, visitando cárceles, hospitales. La verdad que nada, apoyarlos como lo venimos apoyando todos los días, estar al lado de ellos. Y bueno, yo pienso que todos juntos sin duda vamos a ser un gran Comodoro. Del mismo modo, el pastor evangelista Carlos Anacondia agradeció el presente recibido por parte del municipio y explicó cuáles son los objetivos de esta campaña de Fe y Milagros, que tuvo una gran convocatoria en la ciudad. Tengo mucha afinidad y me gusta mucho el sur, y bueno, y venimos ahora de Puerto Deseado, estuvimos en El Bolsón, en Bariloche, y ahora estamos aquí. Y la gente viene, responde, porque hay necesidad de Dios, es indudable. ¿En qué consisten estas noches de fe, de milagros? Bueno, consiste en reconciliar al hombre con Dios. Porque en alguna manera el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y por eso hoy el mundo vive horas difíciles, tiempos difíciles, porque nos alejamos de Dios. Y Dios tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Tanto sea físicas, tanto sea espirituales, tanto sea económica, Él es dueño de todo lo que hay. Él dice, mío es el oro, mía es la plata, mía es la vida, mías son las oportunidades que le doy a los hombres. Así que si nosotros buscamos a Dios y nos volvemos a Él, dice la Biblia, Dios se vuelve a nosotros. Aclaro que la Biblia es el manual de instrucciones que Dios dejó en la tierra para que nosotros los hombres aprendamos a vivir según el manual que Dios le dejó para que el hombre, que todo lo que haga en la tierra le salga bien y en todo sea prosperado. El viceintendente Carlos Linares se reunió con la comisión directiva de la Asociación Vecinal de Barrio Divina Providencia, donde se abordaron los proyectos de infraestructura y embellecimiento de espacios públicos que se pretenden realizar en el sector. Sobre el encuentro, esto dijo el vicejefe comunal. Hoy nos tocó venir acá una vecinal que ha asumido hace muy poco tiempo, que está bueno también lo que pasó, la democracia de la vecinal, la elección, el cambio de conducción, pero seguir trabajando.
se fue una vecinal que estaba trabajando, vino otra, continúa trabajando. No es que una vecinal que viene a quejarse la que dejó la otra, no, al contrario, asumieron aparentemente lo primero que ponerse a trabajar y por el barrio, como vienen haciendo todas las vecinales. Y es bueno tener esta referencia, un lugar de referencia donde el municipio puede establecerse, venir, dialogar. Justamente ayer también la estuvimos recorriendo, mirando algunas obras que estamos haciendo en el barrio, terminar con la infraestructura que le falta. Como dijo Abel, el canal de la Quintana es una obra prioritaria para esta zona, prioritaria, como el colector Máximo Sur en las 1008 y la Vela Maya. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Así que contento, la verdad que estamos teniendo muy buena recepción y seguimos trabajando por Comodoro, ¿no? En ese contexto, el secretario de Infraestructura comentó que el encuentro está enmarcado en los recorridos que vienen realizando en distintos sectores de la ciudad con el propósito de atender las necesidades más urgentes de cada barrio en materia de obra pública. Reunidos con los vecinalistas que no hace mucho tiempo han asumido y bueno, están trabajando muy fuertemente en la mejora del barrio y, como siempre, repasando las cosas que se vienen haciendo y programando y planteando nuevas necesidades. Siempre en los barrios hay cosas por hacer, como siempre decimos, hay barrios que tienen muchas necesidades básicas y hay otros barrios que ya es una cuestión de mejora de infraestructura que tiene que ver con calles a pavimentar o mejora de los espacios públicos, ¿no? En el caso de Divina Providencia, los servicios básicos están resueltos y ahora, bueno, fundamentalmente es mejorar y embellecer el barrio y mejorar la calidad de vida a la gente. También aquí el Divina Providencia tiene un problema, como muchos de los barrios de esta zona, que tiene que ver con Saavedra, Divina Providencia y Mosconi, que tienen problemas con las lluvias muy fuertes, que con la obra que se está ejecutando del canal de la Avenida Quintana, cuando esté totalmente construido y ejecutado, va a resolver uno de los problemas más acuciantes de toda esta zona. Esperemos que esta obra continúe con el ritmo que actualmente tiene, un ritmo hoy por hoy muy bueno, pero bueno, la idea es esperar que no se pare este ritmo. Con esa obra concluida, más algunas cuadras de pavimento que estamos realizando y algunas otras más que estaremos programando, y la mejora del espacio público, este barrio indudablemente va a ser un barrio, no, que va a quedar muy, muy bonito, ¿no? Por su parte, el vecinalista Raúl Alonso comentó algunas de las inquietudes planteadas a autoridades municipales, al tiempo que destacó el trabajo en conjunto que vienen realizando desde la sede barrial con el gobierno local. Tenemos el problema que hay en la escuela del barrio, esas dos cuadras están sin asfaltar. Y sobre eso justo pasa el colectivo. Entonces, cuando llueve, el colectivo se desvía, agarra la ruta y quedan los chicos esperando el colectivo, y en invierno especialmente es un desastre. Así que eso va a ser el pedido que vamos a hacer al viceintendente y a Boyero, de poder tener la posibilidad de que se asfalte rápidamente, porque viene el invierno y tenemos el problema con los chicos. Eso es fundamental, lo principal que le vamos a pedir. Y después, como dijo Boyero, todo lo que es el embellecimiento del barrio, hay muchos... muchas obras que se están ejecutando y que se van a ejecutar, pero queremos que realmente quede esto como lo están haciendo. Perfecto, va a quedar el barrio. Quizás dentro de un año se va a ver las mejoras que se están haciendo, o otras ya se están viendo porque los vecinos lo ven, lo agradecen y están todos contentos en el barrio con la vecinal. Pero yo digo que sin ayuda de vecinales, por ejemplo, con Emilio y Mónica, que nos da la ayuda, el apoyo especialmente a mí, que un poco cuando asumí como presidente me encontré que quizás era un poco difícil, no en los problemas del barrio, sino manejar una comisión y que trabajemos todo en conjunto, que es lo más difícil, y lo logramos hasta ahora. Me apoyo mucho en ellos y después tenemos un contacto directo con el viceintendente y aprovechamos esa oportunidad. Cambiando de tema, se lanzó el programa denominado Adultos en Acción, propuesta que se realizará durante el tercer sábado de cada mes, destinada a la recreación de las personas de la tercera edad. Sobre el tema habló la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa, quien dijo lo siguiente.
Tenemos la suerte que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el ente Comodoro Deportes, en este trabajo conjunto que en realidad venimos realizando hace varios años, se ha planificado el poder hacer este programa que se denomina Adultos en Acción, que tiene el objetivo de poder incentivar en la población de adultos mayores la actividad física y recreativa y el cuidado de la salud. Y bueno, realmente con muchísimas expectativas, porque bueno, la intención es el de poder realizar un encuentro mensual que va a ser el tercer sábado de cada mes en distintos barrios de nuestra ciudad, siempre uno va a ser en zona norte y otra y al próximo mes en zona sur. Y en esta actividad muy puntual, trabajando con los profesores de educación física, los técnicos de recreación y tiempo libre del ente y por el otro lado con los profesores de la Dirección de Adultos Mayores, en esto de que ellos puedan ver y vivenciar la actividad física de un modo distinto, ¿no? Desde las posibilidades que ellos tienen, saber de que más allá de alguna disminución en la marcha o la utilización de bastones u otro elemento de apoyo, ellos pueden hacer actividad física y pueden disfrutar de la actividad física. Por supuesto, como todo, está acompañado de música, de juegos, para que realmente ellos puedan disfrutar de los distintos tiempos y probar todas las opciones. Por último, el presidente del ente autárquico Comodoro Deportes, Otmar Macharashvili, se refirió a los trabajos y recursos que se disponen desde el ente con motivo de brindar una mejor inclusión deportiva para los adultos mayores de nuestra ciudad. Vemos la nota. Esto se viene trabajando desde hace tiempo en forma conjunta, armando esto que es un equipo, tanto desde la Secretaría de ANA como lo del ente, pero todo dentro de una política central, que es la que marca Néstor, en donde ponemos en eje principal a poder trabajar para que se le brinde al adulto mayor, ¿sí?, todas las áreas, beneficios, todo para que tenga un mejor vivir. En eso, como ellos hace tiempo que están en esto y están y vienen trabajando espléndidamente desde lo que fueron colonias hasta el día a día, manejan bases de datos importantísimas para poder trabajar. Nosotros, que ustedes lo han visto, estamos armando los espacios físicos desde el gimnasio 2, el gimnasio 1, ahora el huergo, cambiándole los pisos, baños, vestuarios, haciéndolos accesibles con rampas y todo para que el adulto mayor pueda acceder en forma diaria y pueda él hacer sus actividades ahí adentro. Luego de un recorrido por las distintas obras que se llevan adelante para la recuperación de los espacios públicos en la ciudad, el intendente Néstor Di Pierro brindó un balance de estos trabajos. Compartimos la nota. Vamos recorriendo, vamos a inaugurar los tres pasajes juntos. Que están por el plan más cerca y que realmente tenía que estar terminado hace tiempo. Y bueno, por algunos problemas administrativos que hubo con provincia y después para mandar los certificados no se pudieron hacer, pero bueno, hoy es una realidad y estamos acá tratando de poner más linda la ciudad. Viene con luminaria incluida, bueno, todo este intertrabado de colores, igual que el intertrabado que estamos haciendo en los bulevares en la avenida Irigoyen, sacando esos lugares chicos que no crecía el pasto, nada, y que realmente también perjudicaban, porque cuando llovía el barro se volcaba la ruta. Así que nada, después tenemos varios bulevares para hacer con intertrabado, así que nada, contento y trabajando. Hace 46 años que vivo acá y bueno, hoy esta gestión lo ha hecho. Hemos pasado nota, hemos pasado de todo y bueno, no hemos visto ningún resultado
Ahora en esta gestión sí, gracias a Dios lo hemos visto. Lo tenemos terminado, que eso es muy importante para nosotros, ¿no? Lo vemos hoy alumbrado todo y es un peligro también para nosotros acá tener todo así nomás, ¿no? Así que, pero hoy lo vemos terminado. Del mismo modo, el intendente se refirió a las gestiones que realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de avanzar en el proyecto sobre la erradicación de emisarios en la ciudad, también sobre la implementación de la tarjeta SUBE, como la creación de la sede de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Nosotros llevamos el día lunes de la semana pasada a Lenosa el proyecto terminado del CFI para todo el cocido de la costa de Comodoro, o sea, para un estudio que ya está terminado de factibilidad y con un monto estimado para sacar todos los emisarios que hoy tiene la costa desde la zona norte a la zona sur, que son 23, y hacer esos dos colectores, uno en zona norte y uno en zona sur, y lo vamos a transformar en programa y en proyecto BID para ver si antes de fin de año podemos tener la aprobación y poder coser toda esa costa y hacer los dos colectores para que dejar de tener nuestras playas contaminadas y para en una segunda etapa esa agua que se pretratada se pueda reutilizar para riego. Y todas esas cosas llevan tiempo, llevan gestión. Estamos trabajando con el Ministerio de Interior. Ustedes saben que Chubut es la única provincia que no tiene una delegación de la CNRT. Bueno, el ministro Randazzo nos ha dado a nosotros la buena noticia y la posibilidad. En muy poco tiempo más va a funcionar una delegación de la CNRT en Chubut y va a estar en Comodoro Rivadavia, con sede en Comodoro Rivadavia. Estamos terminando el tema de la tarjeta SUBE, ya se le hizo la transferencia en el día de ayer a la empresa para que se la transfiera a la empresa que va a poner las máquinas, ¿sí? Que es la empresa Talión. A su vez esa empresa, una vez que arme los equipos para ir arriba de las unidades de transporte público, tienen que ir esos equipos a los depósitos de Nación Servicio para que le pongan los chips y volver. Calculamos que en un mes y pico más, va a estar funcionando la tarjeta en Comodoro. Ante el conflicto entre los remiseros y el aeropuerto local por la utilización del espacio que se encuentra en el predio, el municipio convocó a ambas partes y actuó como mediador para poder dar una solución definitiva a este problema. Sobre el tema habló el vicepresidente de la Asociación de Remiseros, Luis Martínez. A partir de este acercamiento hemos logrado sentarnos y de común acuerdo llegar a firmar un contrato. Creo que las cosas que nosotros estábamos pidiendo no estaban tan alejadas como para poder llevarse a cabo, así que hemos logrado con el administrador del aeropuerto, muy buena predisposición, más la gente que vino de parking de Buenos Aires, sentarnos y llegar a buen puerto. La verdad que lo vamos a plasmar a través de un contrato que obviamente que está para estudiarlo y donde ellos nos estarían dando todas las los requerimientos que nosotros veníamos pidiendo hace 3 años y pico atrás. Fue central desde el municipio el hecho de un acercamiento. No hay que olvidarnos que nosotros, en un primer momento, creíamos nosotros que era una decisión unilateral el hecho de que dejamos de ingresar de un momento para el otro, o prestar el servicio, mejor dicho. Fundamental la del secretario de gobierno de acercar las partes y llegar a una solución. Nosotros tenemos personería jurídica, o sea, tenemos todo lo que es papeles, lo tenemos en condiciones, o sea que no estamos lejos de cumplir con lo que legalmente tendría que ser para prestar un servicio como corresponde. Con el propósito de evitar posibles estafas a la hora de comprar una vivienda prefabricada, el municipio convocó a las empresas que se dedican a utilizar este sistema de construcción a presentar su certificación de aptitud técnica para el desarrollo de la actividad. Sobre el tema, esto explicaba el director general de Obras Particulares, César Pola. Actualización del CAT, que es el certificado de aptitud técnica que lo emite la Secretaría de Vivienda de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal. Lo que queremos recordar es, especialmente a la población, a los ciudadanos, que toda vez que quieran desarrollar sus viviendas o sus construcciones con sistemas industrializados, deben exigirle a esas empresas la presentación y la verificación de que están inscriptas en el municipio, que poseen matrícula como empresa proveedora
y que a su vez tienen el certificado de aptitud técnica al día. Obras particulares a través de una disposición que se firma con el secretario de turno, de infraestructura, obras y servicios públicos en este caso, habilita a la empresa para vender sus productos y la obliga a su vez para que haga la presentación de los planos de cada uno de los productos que vende en el lote propiedad del cliente que tenga la empresa. Entonces esa presentación debe ser hecha en obras particulares como se hacen otras presentaciones de planos de obras civiles que no son industrializadas, pero cuando son industrializadas es la empresa que los comercializa, los elementos industriales, la que tiene que hacer la presentación de los planos. Hay un registro de pocas empresas que están al día. Hay empresas que han estado al día y que han tenido que ser dadas de baja porque no han actualizado el famoso certificado de aptitud técnica, que es algo que no es complicado de hacer, porque es un sistema muy aceitado con Nación, lo hace en todo el país, tiene ámbito de aplicación en toda la República y manda inspectores, arquitectos, profesionales, para que hagan la verificación del producto que se quiere inscribir en la Secretaría. Lamentablemente, por razones que desconocemos, muchas empresas no hacen esa tarea y para nosotros como órgano de control es muy difícil detectarlas o muy difícil legalmente hacerlas cumplir. El viceintendente Carlos Linares explicaba que el barrio se cierra con diferentes obras integrales que han mejorado la calidad de vida de los vecinos. En nombre del municipio, del intendente, la verdad que venir nuevamente a abrir una licitación es una alegría por lo que representa para el barrio, primero. Segundo, porque esto es mano de obra para la gente de Comodoro. Y tercero, que este barrio, con estas obras, más una obra que estamos haciendo en el Club Saavedra, que ya la tenemos casi terminada, más la obra que está haciendo Provincia del colector Máximo Sur, del conector de La Quintana, una obra imprescindible también para el barrio. Vamos cerrando las necesidades básicas del barrio, la verdad que es un gran anhelo de este municipio. Así que nada, agradecerle, felicitar nuevamente a toda la gente de Obra Pública por el trabajo que hace, a todos los trabajadores del municipio, porque esto lleva mucho tiempo, mucha gente trabajando atrás de los proyectos. No es fácil, como decía Abel, hacer proyecto tras proyecto, ¿no? Cuando uno le pide, porque tenemos la necesidad y que tenemos la urgencia de llevar las obras a los barrios, porque contamos con el dinero para hacerlo, a veces no tener los proyectos es un impedimento muy grande. Así que nada, felicitar a todo el municipio, sobre todo a la gente de Obra Pública, y seguimos trabajando. Vamos a ver rápidamente otras licitaciones en otros barrios y me alegra que las licitaciones se abran en las vecinas de los barrios. El secretario de Infraestructura, Abel Boyero, mencionaba las diferentes obras que se están realizando aquí en el barrio Saavedra, entre ellas este muro de contención y dos calles que se van a pavimentar con la licitación que se abrió aquí en la vecinal. Hoy estamos con estas licitaciones, con estos trabajos complementarios al plan rector de las 1000 cuadras que venimos pudiendo llevar a cabo desde hace más de un año, donde tenemos un par de etapas ya terminadas, la primera y la segunda, en ejecución la tercera etapa y próximo a licitar la cuarta para completar un desafío que parecía bastante irreal algún tiempo atrás, donde Comodoro Rivadavia no tenía más de 100 millones de pesos anuales de presupuesto para obras de infraestructura. Hoy superamos holgadamente los 500 millones de pesos para obras de infraestructura anuales. Estamos licitando 3 cuadras de pavimento con muros, con obras de infraestructura, pero no solamente son 3 cuadras de pavimento, sino que es todo lo que eso conlleva, reemplazo de las redes. La idea es una solución integral al problema de la zona y que, a pesar de que son 3 cuadras con todas las obras complementarias tan necesarias, por eso estas zonas se dejaban y no se ejecutaban los proyectos, porque eran indudablemente proyectos caros, si lo toma uno individualmente por cantidad de cuadras, pero como estamos haciendo en las zonas altas de Comodoro, también en los barrios, en todos los barrios de Comodoro Rivadavia, estamos resolviendo integralmente los problemas de infraestructura. Finalmente, el presidente de la vecina del barrio Saavedra, Luis Agüero, explicaba los beneficios que va a propiciar esta obra y agradeció la gestión por la inmediatez en que se solucionan estos problemas. Para nosotros es muy grato recibir esto de las obras ya concretas en el barrio. Si bien hace tiempo que veníamos pidiendo
la concreción de estas obras. Hoy ya vemos con más realidad y eso nos va a permitir a nosotros darle una mejor calidad de vida a los vecinos y también ordenar un poquito más el barrio, ¿no? Así que muy contento y por supuesto felicitar a la gestión del intendente Di Pierro con todo su gabinete, que nos está dando respuestas, y casi estas fueran respuestas inmediatas, si bien nosotros iniciamos la solicitud en el año 2010, ya tenemos las obras realizadas, habían pavimentado ya dos cuadras en la calle Los Algarrobos y Los Ñires, y parte de la de calle Los Cedros. Así que vemos con mucho con mucha gratificación todas estas concreciones de las obras. Esto soluciona a tres familias que tenían muchos problemas cuando se producían lluvias, y bueno, esto le va a solucionar integralmente esos problemas, porque van a ser, como él decía, obras de infraestructura, o sea, con el muro de contención, un encauzado del agua a través de un canal. Así que es muy importante para nosotros recibir este tipo de obras. Este viernes, en instalaciones del municipio local, se firmó un acuerdo por el incremento del 20% de los salarios para empleados municipales, convenio celebrado entre el municipio local y los sindicatos APJ y también el SOEM. Al respecto, el intendente Néstor Di Pierro dijo lo siguiente. Hoy estamos firmando un acuerdo salarial, hay mucho trabajo, ayer estuvimos trabajando y sé que ustedes también están en el tema de ver cómo incorporamos o cómo le cambiamos la forma a esa gran cantidad de becados que tenemos en este municipio, que vienen de años de estar becados, para ver cómo lo traemos a la estructura sin costo para digamos, los vecinos, y cómo le mejoramos la calidad de vida a través de que puedan tener una jubilación, una obra social, algún incremento. Y en esto estamos trabajando con Nación, con el Ministerio de Trabajo Nación, con ustedes, con los dos sindicatos, tratando de resolver y ver si podemos llegar a fin de año, y va a ser el primer municipio del país, dicho por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que va a tener el 100% de su personal blanqueado, ¿sí? Y eso es dignificar a la gente. Esos son los preceptos claros de los que estamos dentro de un movimiento nacional y popular, y lo que decimos peronista, ¿no es cierto? La dignificación del trabajador creo que es uno de los ejes centrales, y en eso vamos a seguir trabajando. Del mismo modo, el secretario general de la Asociación Personal Jerárquico, Alfredo Prior, puso en valor la voluntad de trabajar en conjunto entre el gobierno local y los gremios municipales para equiparar los salarios de los trabajadores. Estamos cerrando la primera etapa del acuerdo salarial que va a ser anual, vamos a continuar en paritaria, pero estamos en el último año de la gestión del intendente y creo que estamos seguros, porque el trabajo lo está planteando de esta manera, que en el contexto que hay hoy en la región con el tema del petróleo, donde Nación, el gobierno provincial, las empresas hacen todo el esfuerzo para que no exista ningún resentimiento en los ingresos de los trabajadores del petróleo, creo que acá también se está de manifiesto con este porcentaje y con lo que vamos a seguir trabajando, la voluntad del Ejecutivo de no resentir y mantener el salario del empleado municipal. Entonces, este esfuerzo creo que, como lo decía recién, el intendente, por ahí es más fácil recortar en una situación de crisis, creo que hay que trabajar de otra manera para poder mantener la recaudación y poder cumplir con los objetivos y las pautas establecidas en este gobierno. En lo que se respecta al tema salarial, creo que se ha hecho, como siempre, con toda la responsabilidad del trabajo en equipo, pero sin descuidar el objetivo, que es sustentar y sostener el salario de los empleados que trabajamos para esta gestión. Por último, el secretario general del SOEM, David González, se mostró satisfecho por los logros obtenidos, anunciando la continuidad de las paritarias para el mes de agosto. Contento por este acuerdo, haber firmado este primer acuerdo, si bien lo explicaba el compañero Maidana, Recursos Humanos, lo que realmente es parte de una agenda.
parte de una agenda que tenemos el sector del trabajo con respecto a las necesidades que tiene el sector laboral, parte de una agenda, seguiremos trabajando. Esto no finaliza solamente con un acuerdo salarial ni nada por el estilo, sino es producto del primer avance, ¿sí? Las necesidades que tenemos los trabajadores municipales, tanto en planta permanente, en planta transitoria, ver algunos sectores vulnerables del Estado a los cuales vamos a ir con esta agenda durante todo el año, por eso justamente es el sistema paritario. A partir de este momento damos inicio al espacio de informaciones útiles para la comunidad. La Subsecretaría de Salud informa a la comunidad de los barrios Estela Maris y Estándar que ya se encuentran disponibles los resultados de los siguientes exámenes realizados en el tráiler de Nación. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas del área ubicadas en calle Sarmiento 680 con el documento nacional de identidad en el horario de 8 a 15 horas. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario informa que el servicio gratuito de esterilización canina y felina se encontrará prestando servicio en los siguientes barrios. Los turnos serán entregados en los respectivos lugares y para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-9331 de lunes a viernes en el horario de 8 y media a 14:30 horas. La Dirección General de Rentas informa a la comunidad del cronograma de caja volante para el mes de abril. El horario de atención será de 10 a 13 horas. Se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad, el 103 de Defensa Civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. La municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos, quejas o denuncias, las que serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente. Los números para comunicarse son 0800-333-0706, 0800-333-3184 o al correo electrónico 0800@comodoro.gob.ar. Estas fueron las principales informaciones útiles para la comunidad. Bien, tal como lo anunciamos al inicio del programa, hoy en nuestra sección de entrevista en profundidad, vamos a conocer en detalle cómo es el funcionamiento y los distintos servicios que se ofrecen desde la Dirección de Defensa Civil, área que depende de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad y que brinda asistencia a la comunidad principalmente en épocas de temporales. Para ello, hablamos con el director del área, Alejandro Salinas, quien nos explicó en primera instancia cuáles son las tareas que se desarrollan y cómo está conformado el equipo de trabajo. Del mismo modo, Alejandro Salinas comentó que el Servicio de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año, indicando también que ante una emergencia en la ciudad, la función central del área es coordinar los trabajos junto a las instituciones que intervengan en el conflicto. Compartimos entonces la primera parte de esta entrevista. Bueno, Defensa Civil es una dirección que depende, en el caso de Comodoro Rivadavia, de la municipalidad, por ende dependemos de la Secretaría de Seguridad, ¿no es cierto? Y nosotros, la función que cumpliría Defensa Civil es ayudar, coordinar, mitigar, hacer prevención en cualquier tipo de incidente, tanto climático o bélico, que ahora, hoy por hoy ya eso no correría, ¿no es cierto? Pero esa es una de las funciones que realiza Defensa Civil. Nosotros somos una dirección general donde hay un director, ¿no es cierto? Después dos divisiones más, vendrían a ser, cuatro divisiones más, donde está la parte de comunicaciones, el sector operativo, la parte de transporte y logística y la parte administrativa. Cada uno con su respectivo jefe de departamento, ¿no es cierto? Que son los responsables de cada situación. Nosotros tenemos guardias permanentes durante las 24 horas, los 365 días del año. Son guardias rotativas, son guardias mínimas, ¿no es cierto? Que si el acontecimiento lo merece, se convoca enseguida al resto de la gente que queda siempre en espera y atenta
prestar servicio nuevamente. Nosotros nos encargaríamos más que nada de la coordinación. Estamos hablando de una emergencia grande, ¿no es cierto? Hay muchas instituciones que van a trabajar en una situación climática X, que Defensa Civil se ve desbordada, trabaja en conjunto con muchas áreas municipales, llámese obras públicas, no sé, la parte de saneamiento ambiental, la parte de vial, y otras instituciones como Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Prefectura, Ejército, Gendarmería, y la función de ahí, en ese COEM que se genera, es la de coordinar las acciones que se van a llevar a cabo para mitigar el suceso. Abarcamos un montón de demandas, ya sea por situaciones climáticas, por accidentes, por incidentes, nos llaman por un montón de variedad de temas. Puede ser porque, no sé, en este caso pérdidas de agua en la vía pública, basura que hayan tirado en la vía pública, accidentes de tránsito, ayuda tanto a los bomberos voluntarios como al 107, al servicio sanitario, y ahí se trata de coordinar una acción tanto preventiva, ¿no es cierto?, como de respuesta en conjunto con las otras instituciones. En esta segunda parte de la entrevista, Alejandro Salinas nos explica cómo es el trabajo del área en materia de prevención ante las emergencias climáticas que informa el Servicio Meteorológico para la ciudad. Del mismo modo, el titular de Defensa Civil comentó cuáles son las actuaciones básicas que se realizan a partir de los llamados que realiza la comunidad a las líneas gratuitas del 0800, como así también al 103. Bueno, una de las funciones es la prevención. En este caso nosotros estamos muy atentos a todo lo que es las alertas que brinda el Servicio Meteorológico, y en base a eso se va trazando un plan de trabajo para dicha contingencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de que se pronostique lluvias intensas o jornadas de mucho viento, se refuerza lo que es la guardia operativa como para tener más gente por si hay que salir a hacer algún tipo de evacuación o alguna ayuda en caso de alguna voladura de cartelería o techos, que es lo más normal en la ciudad. Y bueno, y lo mismo que si la alerta es de lluvias intensas, se presta colaboración y se está atento para tanto la entrega de nylon o si hay que hacer algún tipo de evacuación o si hay que brindar algún tipo de asistencia social. Nosotros llevamos a la asistencia social, hacemos la primera respuesta y después se le da el seguimiento que corresponde, depende del tipo de pedido que sea. Bueno, más allá de las actuaciones básicas que hace Defensa Civil, tanto sean climáticas como accidentes o incidentes, se brinda también el servicio de el estado de rutas, los partes de combustible dentro de toda la provincia, ¿no es cierto? Recibimos denuncia de usurpaciones de tierras, también se reciben denuncias, ¿no es cierto?, de mascotas heridas en la vía pública, a quién hay que dar intervención o qué se puede llegar a hacer, de flora y fauna también. Abarcamos un montón de consultas que hace la gente, ¿no es cierto?, y se trata de hacer una evacuación urgente del tema. Bueno, la Dirección de Defensa Civil cuenta con la atención, como te había reiterado, 24 horas, los 365 días del año, y llamando al 103, que son 8 líneas rotativas, así que por ahí nos podemos llegar a tardar un segundito, depende del tipo de día que fuere, ¿no es cierto?, porque por ahí hay varias emergencias simultáneas, pero son 8 líneas, así que de ser atendido va a ser atendido y evacuar en lo posible la inquietud. Bueno, asimismo se cuenta con la ayuda del 0800 de Comodoro Atiende, ¿no es cierto?, es un 0800-333-0706, donde puedes hacer en forma anónima tu reclamo o tu inquietud y es transferido hacia nosotros para que le demos una intervención rápida. Este número es gratuito, tanto como el 103, que no tiene ningún costo para el que llama. En esta última y tercera parte de la entrevista, el director de Defensa Civil nos explica cómo está conformado el Comité de Emergencias y ante qué situaciones el municipio convoca su intervención en la ciudad. De este modo, también Alejandro Salinas comenta cuáles son las tareas principales de mitigación y de recuperación que se realizan ante estas emergencias climáticas. Bueno, en una luz grande, por ejemplo, lo que se hace para intervenir
en la situación esa es que se convoca al COEM, eso lo puede convocar únicamente el intendente, que es el que lidera el COEM. El COEM reúne a todas las instituciones, ya sea de fuerza pública, bomberos voluntarios, seguridad, 107 o el hospital regional, ¿no es cierto?, en el caso de salud. Todo eso es liderado y coordinado por el intendente, que es el que va a asumir la responsabilidad de la actuación general de la emergencia. Una vez que esté declarado el COEM y un representante de cada institución, ¿no es cierto?, se pauta o se diagrama el trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, en estas últimas lluvias que hemos tenido, Comodoro ha cambiado bastante la situación climática y hemos tenido lluvias que no son normales para esta zona. Entonces, ante una intervención de esa, se genera el COEM y se brinda la asistencia que se necesite. Se sale a hacer asistencia social, a evacuaciones, a hacer trabajos de contención o muros para tratar de parar un poco la luz y el agua, ¿no es cierto?, para mitigar un poco la situación. Una vez que se termina con la mitigación, se empieza con la recuperación, que también quedan la misma cantidad de integrantes del COEM afectadas. Puede ser que alguno no, que algún tipo de integrante ya no sea necesario, por ejemplo, de la parte de salud o la parte de bomberos, porque ya es otra asistencia la que hay que hacer en la recuperación, ¿no es cierto? A continuación, compartimos los datos más relevantes de esta entrevista. La Dirección de Defensa Civil depende de la Secretaría de Seguridad del municipio local y cumple la función de controlar, mitigar y prevenir diferentes acontecimientos climáticos o adversos que suceden en la comunidad y alrededores. Con guardias telefónicas los 365 días del año y líneas rotativas las 24 horas, desde Defensa Civil se activan intervenciones de diversa índole, trabajando muchas veces con otras áreas del municipio o instituciones de la ciudad. Para comunicarse ante cualquier eventualidad, los teléfonos son 103 o 0800-333-0706. Bien, hasta aquí hemos llegado con las principales noticias que han ocurrido en esta semana en nuestra ciudad. Antes de finalizar, recuerden que pueden visitar nuestro portal web www.comodoroinforma.gov.ar o también nuestro perfil de Facebook, Municipalidad Comodoro Rivadavia, donde van a poder revivir este programa y encontrar muchas más informaciones de utilidad. Bien, esperamos entonces reencontrarnos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.